Queridos compatriotas, quiero desear una muy feliz Navidad a todas las familias paraguayas. Esta es mi última Navidad en el Palacio de López y luego de más de 4 años de trabajo, les aseguro que el mayor regalo que recibí durante este tiempo fue el honor de poder servirles como presidente. El objetivo desde el primer día de gobierno fue dejar un país mejor al que recibí. Y aún cuando las necesidades son muchas, podemos reafirmar que todas las personas que integran este diverso equipo de gobierno cosecharon grandes logros por el bien del Paraguay. Querido pueblo paraguayo, hace más de 2000 años nació un niño que iba a revolucionar y transformar el mundo con un mensaje de amor. Hoy les pido a todos los paraguayos que en estas fiestas sea el amor lo que nos una, por sobre las diferencias que nos pueden dividir. Si algo tenemos en común los paraguayos, es el profundo amor que sentimos por nuestra nación, por nuestras familias, por nuestros amigos, y todos compartimos el sueño de vivir en un país mejor, lleno de felicidad, paz, trabajo y oportunidades. Hemos hecho muchísimo en estos años, y sé que quizás no está bien el hacer diferencias, pero es mi última Navidad como presidente y no puedo irme sin recordar a una de las obras que más orgullo y satisfacción me ha dado. Me alegra profundamente el corazón saber que en esta Nochebuena cientos de familias estarán cenando y festejando en el barrio San Francisco. Para ellos, como para mí, será una Navidad especial. Después de tanto tiempo de estar postergado, de tanto tiempo de sobrevivir en condiciones a veces extremas, en estas fiestas estarán cenando en sus nuevos hogares, donde podrán crecer, amar, proyectarse y progresar en un espacio digno y seguro, dejando finalmente atrás años de carencias y sufrimientos. En esta Nochebuena debemos dar gracias por haber nacido en esta tierra tan maravillosa y por tener como compatriotas a la gente más noble que se puede encontrar en el mundo. Felices fiestas a todos los paraguayos. Dios bendiga al Paraguay.